agradecido de poder estar con ustedes nuevamente este año para esta conferencia del Día de la Reforma. Siempre disfruto hablar con ustedes sobre la Reforma y esas verdades eternas que son tan importantes para nosotros aquí hoy como lo fueron para hombres como Pedro, mártir, Vermigli, hace tantos cientos de años. Los gobiernos suben y caen, las culturas van y vienen, las modas y las noticias cambian todo el tiempo. Pero la verdad real, la verdad, how do you pronounce it? Genuine, genuina, auténtica, genuina, auténtica, objetiva, transciende culturas, países y siglos, porque la verdad real, la verdad que Dios ha revelado en su santa palabra, esta verdad es eterna. Pero eso, estoy encantado de estar hoy aquí con ustedes y enviarles saludos desde el Seminario Teológico Whitfield, donde soy profesor adjunto. Les traigo saludos desde la Iglesia Presbiteriana Reformada Asamblea General, donde soy ministro. Les traigo saludos desde Westminster Biblical Missions, Misiones Bíblicas Westminster, donde sirvo como misionero. Y por supuesto, les traigo saludos desde mi hermosa montaña, donde las hojas de otoño ahora muestran sus hermosos colores. Lookout Mountain. Nuevamente debo disculparme por la pobreza de mi español, pero estoy muy agradecido por mi excelente traductor, así que la dejaré demostrar sus increíbles habilidades mientras sigo en inglés. Yo preparé otra conferencia. That is all the Spanish I know. Ese es todo el español que sé. And now, the important part is over here. It makes me shy. Well, for over 20 years, I guess 25 years, in these Reformation conferences. Por más de 20 años, ahora acabo de escuchar que son 25 años que he estado en estas conferencias del Día de la Reforma. We have explored various facets of the Reformation. En estos años hemos explorado varias facetas de la Reforma. Pre-Reformation, Puritan, and even more recent continuing Reformation. Hemos hablado de la pre-Reforma, de los puritanos, e incluso de los la Reforma que ha continuado más recientemente. In those years, we have taken some in-depth looks at many of the characters. En todos estos años hemos tocado en alguna profundidad a algunos de estos muchos personajes cuya pasión o tenían pasión por la reforma de la Iglesia de Jesucristo. John Calvin, Martin Luther, John Huss, John Wycliffe. Personajes como Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Huss, Juan Wycliffe. St. Augustine, Ulrich Zwingli, John Knox, William Tyndale. Como San Agustín, Ulrico Zwinglio, Juan Knox, Guillermo Tyndale. Philip Melanchthon, Heinrich Bullinger, Martin Bucer.
personajes también como Felipe Melanchthon, Enrique Bullinger y Martín Bucero, as well as those men responsible for such remarkably helpful documents as the Heidelberg Catechism. Así como aquellos hombres que fueron responsables de documentos tan útiles y notablemente útiles como lo fueron el Catecismo de Heidelberg, the Canons of Dort, the Belgian Confession, the Westminster Standards, los Cánones de Dort, la Confesión de los Países Bajos y los símbolos de Westminster, as well as those involved in the Great Awakening, así también como aquellos que estuvieron o participaron en el Gran Avivamiento. In more modern times, we examine the dangers of the new theology. En los años más recientes examinamos algunos de los peligros de la llamada Nueva Teología. And how the Scottish and American Presbyterian churches lost. Y de la manera en que las iglesias presbiterianas escocesa y americana perdieron la Biblia. And the resultant, newer Presbyterian denominations that determined to be faithful to the Word of God. Y también el resultado de las más recientes denominaciones presbiterianas que decidieron mantenerse fieles a la palabra de Dios. Hemos recorrido un buen trecho en estos 25 años. This year, we go back to the time period of the Reformation. En esta ocasión, en este año, vamos a regresar un poco en el tiempo a la Reforma. And we come to look more closely at a character who is often neglected. Y vamos a echar una mirada más de cerca a uno de los personajes que a menudo es un tanto descuidado. When we come to talk about cuando hablamos acerca de este tema de la Reforma. Peter Martyr Vermigli. Y estamos hablando de Pedro Mártir Vermigli. But first a word about that subtitle. Pero primero, unas cuantas palabras acerca del subtítulo. Phoenix from the Ashes. Se le conoce a Peter Mártir Vermigli como el Fénix de las que surgió de las cenizas. While John Calvin called Vermigli the miracle of Italy, en tanto que Juan Calvino llamaba a Vermigli el milagro de Italia, it was Calvin's successor in Geneva, Theodore Beza, fue el sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro Beza, who first applied that phrase to Peter Martyr Vermigli, el que primero le aplicó esa frase a Pedro Mártir Vermigli, that he was a phoenix from the ashes de que Vermigli era el fénix que surgió de las cenizas de Savonarola. His reference, of course, was to Girolamo Savonarola. La referencia, por supuesto, era a Girolamo Savonarola. The pre-reformer who came to have such a profound influence on 15th century Florence. El pre-reformador que llegó a tener una profunda influencia en la ciudad de Florencia del siglo XV. So we come to the backdrop of Florence and Savonarola. Así que vamos un poco al trasfondo. Vamos a Florencia y a Savonarola. Oh, I did not translate that title into Spanish. I'm sorry. Disculpen por no haber traducido ese subtítulo al español. Oops. Now we do want to touch on Savonarola as a pre-reformer. Bueno, ahora bien, deseamos tocar un poco acerca de Savonarola como un pre-reformador. Y de qué manera él preparó el camino para la llegada posterior de Vermigli, lo veremos en un momento. But first we'll do well to just notice that city in which those two men had in common, Florence. Pero primero haremos bien justo notar que en aquella ciudad en la que los dos hombres tenían en común, nos referimos a Florencia. Vermigli was born in Florence. Vermigli nació en Florencia. And came to have some considerable influence there. Y llegó a tener alguna influencia considerable en esa ciudad. Though his influence for reform was far broader throughout Europe. Aunque su influencia por la Reforma fue mucho más amplia, fue a través de toda Europa. Especially after he was forced to flee.
especialmente después de que fue obligado a salir de Florencia. Well, today we recognize Florence as an important city in the Tuscany region in the nation of Italy. Si bien nosotros reconocemos ahora la importancia de la ciudad de Florencia en la región de la Toscana, en la nación, en el país de Italia. During the 15th and 16th centuries, it was an independent city-state. Durante el siglo XV y el siglo XVI, Florencia era una ciudad independiente, una ciudad-estado, known as the Republic of Florence, que era conocido como la República de Florencia. And its influence and significance on the world stage was much greater then than it is today. Y su influencia e importancia sobre el escenario mundial era mucho más grande de lo que es actualmente. Así como sucedía en otras poderosas ciudades durante este tiempo, también aquí, los gremios ejercían una gran cantidad de poder político. Ustedes podrán recordar que fue precisamente el gremio de los horticultores en Estrasburgo el que llamó a Bucero para que fuera su pastor. And of course the power of the oligarchical families was hugely important. Y por supuesto, el poder de las familias oligarcas era de una enorme importancia. And of these, the most influential was the family Medici. Y de todas estas familias, la familia más influyente era la familia de los Medici. The Medici family were quite rich and extremely powerful. La familia Medici era muy rica y extremadamente poderosa. The Medici family library, designed by Michelangelo, was one of the most renowned in Europe. La biblioteca que tenía la familia Medici, que fue diseñada por Miguel Ángel, era una de las bibliotecas más renombradas en toda Europa. Providing a treasure trove of knowledge for the cream of the crop of scholarship. Proporcionando un tesoro de conocimiento a la crema innata de la erudición. They were great patrons of the arts. Los Medici eran grandes patronos o apoyaban mucho a las artes. And financed much of the flower of Renaissance in Florence. Y financiaron mucho del florecimiento del Renacimiento en Florencia. Which gained the reputation of being on the forefront of the Renaissance advancements in the arts. Lo cual les hizo ganar la reputación de ser una de la de estar a la vanguardia de los avances del Renacimiento en las artes. This was the home of such great minds as Leonardo da Vinci, Michelangelo, and the renowned architect Brunelleschi. Florencia era el hogar de muchas mentes renombradas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel y del arquitecto renombrado Brunelleschi, whose famous dome of the Florence Cathedral still defines the Florence landscape today. Cuyo famoso domo de la Catedral de Florencia todavía el día de hoy es una de las características de la del panorama que da la ciudad de Florencia. Artists like Botticelli and Raphael. Artistas como Botticelli o como Rafael. And scholars like Boccaccio and Petrarch. Y eruditos como Boccaccio y Petrarca. All flourished in that hotbed of Renaissance that was Florence. Todos ellos florecieron en ese semillero del Renacimiento que fue Florencia. Y uno de los verdaderamente interesantes giros es que con la influencia de Florencia, en Florencia de Savonarola y posteriormente de Vermigli, Florence had the potential to be one of the great centers of the Reformation. Florencia tuvo el potencial de ser uno de los grandes centros de la Reforma. It could have eclipsed Geneva.
Si así hubiera sido, eclipsaría a Ginebra. But it was not to be. Pero no sucedería así. Where the Elector of Saxony, the powerful Prince Frederick III, favored true reform. Mientras que el elector de Sajonia, el poderoso príncipe Federico III, apoyaba la reforma, la verdadera reforma, and protected and encouraged Martin Luther, y protegió y animó a Martín Lutero, the Medici family remained loyal to the papacy, fiercely loyal to the papacy. La familia Medici se mantuvo leal, diríamos ferozmente leal, al papado. And the Holy Roman Emperor and the very, who was the very Catholic Charles V. Y al emperador del Santo Imperio Romano, que fue el mismísimo Carlos V, el rey católico. What about this fellow Savonarola? Bueno, ¿qué podemos decir acerca de Savonarola? Martin Luther held him in high regard. Martín Lutero tenía a Savonarola en alta estima. And published Savonarola's meditations on Psalm 31 and 52. Y publicó las meditaciones de Savonarola sobre los Salmos 31 y 52. Calling them a piece of evangelical testimony and Christian truth. Llamándolos una pieza de testimonio cristiano y verdad, de testimonio evangélico y verdad cristiana. He acknowledged that Savonarola's theology was not perfect. Lutero reconocía que la teología de Savonarola no era perfecta. But he regarded him as a true Christian theologian. Pero lo estimaba o lo tenía como un verdadero teólogo cristiano. And even today you will find Savonarola's statue on that great Reformation wall. Incluso el día de hoy ustedes pueden encontrar una estatua, un monumento de Savonarola en el muro de la Reforma, ahí en Ginebra. One of the very smaller ones, of course, but it's there nonetheless. Ciertamente es uno de los más pequeños ahí, pero sin embargo ahí está. Girolamo Savonarola was born the 21st of September in 1452 in Ferrara. Girolamo Savonarola nació el 21 de septiembre de 1452 en Ferrara, where he was educated by his grandfather, donde fue educado por su abuelo. He earned his arts degree at the university there. Obtuvo su grado en artes en la universidad de esa localidad. And in 1475 he went to Bologna, where he joined the Dominican order. Y en 1475 se dirigió a Bologna, donde se unió a la orden dominica. In the States we have a meat that we call Bologna for making sandwiches, bologna. Do you have that here? Tenemos algo que no. Maybe not. Ah, no, mejor sí. Well, there in Bologna, he studied Augustine and Aquinas, and he excelled in self-denial. Ahí estudió a San Agustín, a Tomás de Aquino, y destacó en su abnegación. He became the assistant master of novices at the monastery back in his hometown until 1482. Ahí se convirtió en el asistente maestro de los novicios en el monasterio cuando regresó a su pueblo en 1482. He went to Florence to teach at the convent of San Marco. Cuando salió para dirigirse a Florencia y enseñar en el convento de San Marco. After a bit of a sojourn in the north as a traveling preacher from 1487 to 1490. Y después de una pequeña estancia en el norte como un predicador itinerante de 1487 a 1490, he went back to Florence to teach at San Marco. Regresó a Florencia para seguir enseñando en San Marco. And began to develop a group of y comenzó a desarrollar un grupo de seguidores que fueron conocidos como los llorones o los lamentadores.
Algunas de las énfasis importantes de su predicación incluía la denuncia de las corrupciones y los excesos de la iglesia romanista. The clergy, the papacy. La corrupción del clero y del papado también. He preached self-denial and repentance and the renunciation of worldly excess. Él predicó la abnegación y el arrepentimiento y la renuncia a los excesos mundanos, a los excesos del mundo. He did not fully grasp the idea of justification by faith alone. Él no comprendió completamente la idea de la justificación por la fe, por la sola fe. But he comes much closer than most of the Dominicans in his day. Pero llegó muy cerca, o más cerca de eso que la mayoría de los dominicos de su tiempo. He says this. Dijo lo siguiente: It is untrue that God's grace is obtained by pre-existing works of merit. Es falso que la gracia de Dios se obtenga por las obras preexistentes de méritos. As though works and deserts were the cause of predestination. Como si las obras y los como si las obras fueran la causa de la predestinación. On the contrary, these are the results of predestination. Más bien, al contrario, estos son resultado de la predestinación. Tell me, Peter, tell me, oh Magdalene. Decía, dime, Pedro, dime, Magdalena. Wherefore are ye in paradise? ¿Por qué estáis en el paraíso? Confesad que no por vuestros méritos habéis obtenido la salvación, sino por la bondad de Dios. Y en su obra llamada Las Meditaciones, él dice lo siguiente: Not by their own deservings, O Lord. No por sus propios merecimientos, oh Dios, or by their own works have they been saved. O por sus propias obras han sido ellos salvados, lest any man should be able to boast. Para que nadie pueda jactarse, but because it seemed good in thy sight. Sino porque parecen justos delante de ti. As time went on, his preaching became more and more apocalyptic. A medida que avanzó el tiempo, su predicación se volvió más y más apocalíptica. And more political. Y más política también. He preached in favor of political reforms and a more democratic government. Predicó a favor de las reformas políticas y a favor de un gobierno más democrático. He predicted the coming of another Cyrus who would punish Florence for her excesses. Predicó la llegada, el advenimiento de otro Ciro que vendría para castigar a Florencia por sus excesos y para liberarla de su esclavitud y corrupciones. He saw the fulfillment of that when Charles VIII, the King of France, él vio el cumplimiento de esas palabras cuando vino Carlos VIII, el rey de Francia, que cruzó los Alpes para invadir Italia con su ejército en 1494. At the approach of Charles' army, the Medici family fled the city. Ante la aproximación del ejército de Carlos, la familia de los Medici salió huyendo de la ciudad. And Savonarola persuaded Charles to spare Florence. Y Savonarola persuadió a Carlos de perdonar a la ciudad. Roberto Ridolfi dice lo siguiente: Once the Medici had been driven out, una vez que la familia de los Medici hubo sido expulsada, Florence had no other master than Savonarola. Florencia no tenía otro maestro que Savonarola. He introduced a democratic government. Él introdujo el gobierno democrático, arguably the best the city ever had.
Posiblemente es la mejor ciudad que haya tenido. He wanted to found his city of God in Florence, the heart of Italy. Él deseaba fundar su ciudad de Dios en Florencia, en el corazón de Italia. As a well-organized Christian republic. Como una república cristiana bien organizada. That might initiate the reform of Italy and the reform of the church. Que podría iniciar la reforma de Italia y la reforma de la iglesia. The results he obtained were amazing. Los resultados que logró fueron sorprendentes. The splendid but corrupt Renaissance capital, la espléndida pero corrupta capital del Renacimiento, thus transformed, fue así transformada. Seems to many of his contemporaries to be a foretaste of paradise. Le pareció a muchos de sus contemporáneos que este era un anticipo o una muestra del paraíso. Pero su éxito fue de corta duración. Pope Alexander VI, el Papa Alejandro VI, summoned Savonarola to Rome with flowery words. Llamó a Savonarola a ir a Roma con palabras muy dulces. But it was obviously a trap. Pero obviamente se trataba de una trampa. Savonarola said he could not come because he was sick. Savonarola dijo que no le era posible ir porque estaba enfermo. Well, the Pope then forbade Savonarola to preach. Luego entonces el Papa le prohibió a Savonarola predicar. After a short interval, Savonarola continued to preach. Y después de un pequeño intervalo, Savonarola siguió predicando. The Pope offered to make him a cardinal, el Papa le ofreció convertirlo en cardenal, which he refused, lo cual rechazó. But then the political climate in Florence took a turn against Savonarola. Pero después el clima político en Florencia dio un giro en contra de Savonarola. When the political party of the Arrabbiati joined forces with the Duke of Milan and the Pope. Cuando el partido político de los Arrabbiatis se unió a las fuerzas del Duque de Milán y al Papa. And succeeded in getting the Pope to excommunicate Savonarola. Y tuvieron éxito en obtener del Papa la excomunión para Savonarola. The tide further turned against him as his enemies formed a mob. Entonces la marea dio un cambio aún más en contra de él en medida que sus enemigos formaron una revuelta, una turba. They captured him and put him on trial for heresy and other charges. Que lo capturó y lo puso en un y lo pusieron en un juicio por herejía y también por otros cargos. Savonarola and two of his friends were condemned to death. Savonarola y dos de sus amigos fueron condenados a muerte. They were first hung. Primero fueron ahorcados, fueron colgados. Then their bodies were burned to ashes in a very large bonfire. Y después sus cuerpos fueron quemados hasta convertirse en cenizas en una gran hoguera. Thus, Theodore Beza could reflect upon this pre-reformer of Florence. De esta manera, Teodoro Beza pudo reflexionar sobre este pre-reformador de Florencia. And compare him to Peter Martyr Vermigli as the phoenix from the ashes of Savonarola. Y compararlo con él a Pedro Mártir Vermigli como el fénix que se levanta de las cenizas de Savonarola. So it's against this backdrop of the city of Florence and the earlier influence of Savonarola. Es en contraste con este trasfondo o este telón de fondo de la ciudad de Florencia y la primera influencia de Savonarola o la primaria influencia de Savonarola. That we come to look more closely at Peter Martyr.
que vamos a ver más de cerca a Pedro Mártir Vermigli. And we look first at his early life. Y en primer lugar vamos a mirar un poco de la vida temprana de Vermigli. Stefano Di Antonio Vermigli was a quite successful and rather wealthy shoemaker in Florence. Stefano Di Antonio Vermigli fue un fabricante de calzado muy exitoso y bastante rico ahí en Florencia. During the summer of 1499, just 7 years after Columbus had discovered the New World, durante el verano de 1499, apenas 7 años después de que Colón hubiera descubierto el Nuevo Mundo, Stefano and his wife Maria Fumantina were expecting their first child. Stefano y su esposa Maria Fumantina estaban esperando a su primer hijo. The happy day came on the 8th of September when Maria gave birth to a baby boy. El día feliz llegó finalmente el 8 de septiembre cuando María dio a luz a un niño, whom they named Piero Mariano, a quien pusieron por nombre Piero Mariano, when he was christened the very next day. Cuando fue bautizado al día siguiente de su nacimiento. Two children would follow, a sister in 1501 and a brother in 1504. Dos hijos más a ese matrimonio le seguirían, una hermana de 1501, que nació en 1501, y un hermano que nació en 1504. Maria taught her son Latin. María le enseñó a su hijo latín. And enrolled him in school there in Florence, where he excelled in his studies. Inscribió a su hijo en la escuela ahí en Florencia, donde destacó en sus estudios. And sadly, Maria died in 1511. Lamentablemente, María murió en 1511, when Piero was just 12 years old. Cuando Piero tenía apenas 12 años de edad. Since his mother had taught him Latin, debido a que su madre le había enseñado latín, that meant that he could understand all of the words spoken in the church service. Eso quería decir que él podía entender todas las palabras que se decían en el servicio de la iglesia. He could understand the Bible readings. Podía comprender las lecturas de la Biblia, the songs, los cantos, the sermons, también los sermones, everything that went on in the service. Todo lo que sucedía en el servicio lo podía entender. And even as a child, e incluso siendo un niño, Piero felt a compelling attraction to the church. Piero se sentía atraído hacia la iglesia. Set his sights on becoming a priest. Y puso su mirada en convertirse en sacerdote. He told his mother before she died. Antes de que su madre muriera, él le dijo that he wanted to grow up to be a priest. Que él quisiera llegar a ser un sacerdote. Specifically, so that he could teach others the word of God. Específicamente para que él le pudiera enseñar la palabra de Dios a otros. The scriptures, the word of God, had captivated even as a child. Las escrituras, la palabra de Dios, lo habían cautivado incluso siendo un niño. He later reflects, posteriormente o más tarde él reflexiona. From an early age, when I was still living in Italy, desde temprana edad, cuando aún estaba viviendo en Italia, I decided to pursue this one thing above all other human arts and studies. Decidí seguir esta única cosa sobre otras, sobre las demás artes y estudios humanos. That I should learn and teach primarily the divine scriptures. Que yo aprendería y enseñaría en primer lugar las divinas escrituras. So he decided to take the steps to enter the priesthood. Así que decidió entonces dar el paso para entrar al sacerdocio. Frank James says this. Frank James dice lo siguiente. Following this conviction, a
against the wishes of his father, Vermigli joined the Lateran congregation of canons regular of St. Augustine in 1514. Siguiendo sus convicciones, aún en contra de los deseos de su padre, Vermigli se unió a la congregación laterana de los cánones regulares de San Agustín en 1514. Academically precocious, he was sent to study at the University of Padua. Era académicamente muy despierto, precoz, y fue enviado a estudiar a la Universidad de Padua. Then, one of the most famous universities in the world. En aquel entonces era una de las universidades más famosas del mundo. His study at Padua culminated in ordination and a doctorate in theology, 1526. Sus estudios en Padua culminaron con su ordenación y su doctorado en teología en 1526. Now, it was not unusual in those days to take a new name. No era raro en aquellos días si alguien quería tomar un nuevo nombre. Which Piero did. Lo cual hizo Piero cuando terminó sus cursos de noviciado en 1518. He took for himself the name of Peter Martyr. Él tomó para sí mismo el nombre de Pedro Mártir. After the 13th century Dominican Saint Peter of Verona. Esto en honor al santo dominico del siglo III llamado Pedro de Verona, who had been an influential preacher throughout northern Italy, el cual había sido un influyente predicador a través de todo el norte de Italia, including there in Florence, incluyendo también Florencia. The original Peter Martyr gained quite a following. El Pedro mártir original ganó bastantes seguidores. Pero en su predicación en contra de la hipocresía se ganó también algunos muy poderosos enemigos. Cuando tuvo éxito en convertir a muchos de los herejes cátaros de la secta de los cátaros para volverlos a la iglesia romanista, the sect hired an assassin to kill him. La secta, pues, decidió que lo iban a matar. Earning Peter of Verona the name Peter Martyr. Lo cual le ganó a Pedro de Verona el nombre de Pedro Mártir. And this was the name that Piero Mariano Vermigli took for himself. Y este es el nombre que Piero Mariano Vermigli tomó para sí mismo. Peter was a very gifted student. He excelled in his studies. Pedro era un estudiante muy talentoso y destacó mucho en sus estudios. He did so well, in fact, that it was decided that Peter should be sent to continue his studies in Padua. Y lo hizo también, de hecho, que fue decidido que Pedro debía ser enviado para continuar sus estudios en Padua. And there his studies advanced along two lines. Y ahí sus estudios avanzaron en dos vertientes. One, at the monastery of St. John of Verdara. Uno, en el monasterio de San Juan de Verdara, where he studied Aristotle, donde estudió a Aristóteles. And the other, at the University of Padua, y el otro, en la Universidad de Padua, where he grew as a humanist scholar, donde creció como un erudito humanista. Now it's been debated whether Vermigli was a scholastic or a humanist. Se ha debatido si Vermigli era un escolástico o un humanista. Well, the fact is, in his scholarship, he maintained a remarkable balance. De hecho es que en su erudición él mantuvo un remarcable equilibrio, un significativo equilibrio. And can rightly be understood to be both. Y podía correctamente ser, podría entenderse que era ambos. Wanting to read Aristotle in the original language as well as to better understand the scriptures, he learned Greek. Deseando
leer a Aristóteles en su idioma original, así como también para comprender mucho mejor las escrituras, aprendió griego. Since there was not a Greek teacher in Padua at that time, y ya que no había un profesor de griego en Padua en esos tiempos, he taught himself. Él fue autodidacta, se enseñó, aprendió él solo. So then he could read the Greek New Testament. Así que entonces él podía leer el Nuevo Testamento en griego. When he finished his studies in Padua and received his doctoral degree, cuando terminó sus estudios en Padua y recibió el doctorado, el grado de doctor, the Augustinian order appointed him to the office of preacher. La orden agustina lo nombró para el oficio de predicador. And while other orders did not really do all that much preaching, y mientras que otras órdenes en realidad no hacían tanto énfasis en la predicación, concentrating more on the mass, pues se concentraban más en la misa, the Augustinians did a lot of preaching. Los agustinos se caracterizaban por predicar bastante, which suited Vermigli quite well, lo cual le vino muy bien a Vermigli. He traveled around northern Italy for 3 years developing his skills as a preacher. Viajó por todo el norte de Italia por 3 años desarrollando sus habilidades de predicador. In 1530 he was appointed as vicar to the monastery in Bologna. En 1530 fue nombrado vicario del monasterio en Bologna. And there in Bologna he wanted to be able to take deeper into the Old Testament. Allí en Bolonia deseaba ser más profundizar más en el Antiguo Testamento. So he determined to learn Hebrew. Así que decidió aprender hebreo. So he found a Jewish doctor in Bologna. Así que paid to teach him Hebrew. Así que encontró a un profesor, a un doctor judío en Bolonia, a quien le pagó para que le enseñara hebreo. In 1533, he was appointed as abbot of the two monasteries in Spoleto. En 1533 fue nombrado abad de dos monasterios en Spoleto. Now, these were two monasteries in trouble, so to speak. Estos dos monasterios estaban en problemas, por decirlo de alguna manera. Estaban desesperadamente necesitados de una reforma. So Vermigli set about a thorough reform of the monasteries. Así que Vermigli emprendió una profunda reforma de los monasterios. He did so well reforming the houses in Padua that he became a part of a study commission by Pope Paul III. Lo hizo también en reformando las casas en Padua, que se convirtió en parte de la comisión de estudio por parte del Papa Pablo III. In order to study and recommend ways of further reforming the church. Para que recomendara formas de, para llevar a cabo una reforma más profunda. That commission produced the Concilium de Emendanda Ecclesia, or a plan. Esa comisión produjo el llamado Concilium de Emendanda Ecclesia, o, bueno, eso en latín, lo cual sería un plan para reformar la iglesia. Remember, at this time, Peter was still very much a Roman Catholic. Ahora, no olvidemos que en esta época, Pedro todavía era era muy católico romano. Working within the structures of the Roman Church. Que estaba trabajando dentro de las estructuras de la iglesia romana. Though he was very much involved in reforming the church, aunque estaba muy involucrado en la reforma de la iglesia, his reforms were organizational. Sus reformas eran más bien de carácter organizacional. Behavioral. Reformas en cuanto a la conducta. They were not yet at this stage a este punto, todavía esas reformas no eran reformas en cuanto a la doctrina.
Pero eso cambiaría muy pronto. Which brings us to Vermigli's Italian Reformation. Esto nos lleva ahora a este punto, a la reforma italiana de Vermiglia, este punto número 2. De 1537 a 1542. See, the real watershed for Vermigli occurred in 1537. El verdadero momento decisivo para Vermigli ocurrió en 1537. When he was appointed abbot of the monastery San Pietro ad Aram in Naples. Cuando fue nombrado abad del monasterio San Pietro ad Aram en la ciudad de Nápoles. This was a turning point in Peter's life. Este fue un parteaguas en la vida de Pedro. You see, Naples at this time was the home of the Spanish reformer Juan de Valdez. Verán que en esta época la ciudad de Nápoles era el hogar de un reformador español de nombre Juan de Valdez. Que vivió de 1490 a 1541. As, man, es un hombre con una vida fascinante. Frank James says, como dice Frank James, in the Valdesian circle in Naples, en el círculo valdense de la ciudad de Nápoles, he encountered the Italian reform movement. Encontró un movimiento reformador italiano. First read Protestant literature, primero leyendo literatura protestante, and embraced the pivotal doctrine, y después abrazando la doctrina importante, crucial, of justification by faith. De la justificación solamente por la fe. It was Valdez that introduced Vermigli to the writings of the reformers. Fue precisamente Valdés el que introdujo a Vermigli a los escritos de los reformadores. Men like Luther, Calvin, Bucer, and others. Es decir, hombres como Lutero, o Calvino, Bucero y otros. But we must remember, pero debemos tener presente, Peter Martyr Vermigli's first love was the Bible itself. El primer amor de Pedro Vermigli era la Biblia misma. And the more he studied the scriptures, y entre más estudiaba las escrituras, the more these reformers' ideas began to make sense. Más y más las ideas reformadas comenzaban a tener sentido. And this was soon reflected in his preaching. Y pronto esto se mostraría en su predicación. Se armó un revuelo ahí en Nápoles a medida que que el pueblo comenzó a ver con sospechas a Vermigli. He was ordered to stop preaching. Y entonces se le ordenó que dejara de predicar. But some of his powerful friends interceded on his behalf. Pero algunos de sus amigos poderosos intercedieron a su favor. And he was allowed to continue preaching. Y entonces se le permitió que continuara predicando. In 1541, Vermigli was appointed as prior of the Basilica of San Frediano in the town of Lucca. En 1541, Vermigli fue nombrado prior de la Basílica de San Frediano en el pueblo de Lucca. Lucca was also in need of reform. Lucca también estaba necesitando reforma. With the monks and the clergy behaving so bad. Con los monjes y el clero, pues teniendo una conducta tan mala, que los ciudadanos de Lucca estaban comenzando a considerar esa nueva religión, la luterana. Oh, my. So again, Vermigli was sent there to clean up the mess. Así que otra vez Vermigli fue enviado para ordenar todo ese tiradero. He was very good at cleaning up messes. Porque él era muy bueno poniendo las cosas en orden. And he did. Y así lo hizo.
He instituted a number of reforms in the city. Llevó a cabo algunas reformas en la ciudad. Including opening a new school that would further the education of Luca. Incluyendo la apertura de una nueva escuela que podría ayudar más a la educación de la ciudad de Luca. Among the teachers he was able to attract to this new school. Entre los profesores que tuvo la posibilidad de atraer a esta nueva escuela, was the reformer Girolamo Zanchi. Se encontraba el reformador Girolamo Zanchi. And others, several others who would in time become fully Protestant. Y algunos otros que andando el tiempo se convertirían en completamente protestantes. Vermigli's reform efforts achieved success. Las reformas de Vermigli, los esfuerzos reformadores de Vermigli lograron tener éxito. And he was appointed to serve on a broader disciplinary commission in 1542. Y entonces fue designado para servir en una comisión disciplinaria más amplia en el año de 1542. Well, the more Peter labored and preached and taught in Luca, y entre más Pedro trabajaba en la predicación y en la enseñanza ahí en Luca, the more the city reformed. Entre más hacía eso, más se reformaba la ciudad. Since he was preaching such doctrines as justification by faith alone, y ya que él estaba predicando doctrinas como la justificación solamente por la fe, some of the authorities began to be alarmed. Algunas de las autoridades comenzaron a alarmarse. You see, to clean up the moral abuses of the clergy was one thing. Ustedes ven que eso de limpiar o de poner en orden algunos de los abusos del clero, eso era una cosa. Very fine, very welcome. Está muy bien, estamos contentos, bienvenido todo eso. That kind of reform was okay. Esa clase de reforma estaba bien. But if things started going too far, pero si las cosas comenzaban a ir más allá de eso, that could get them in trouble with the church authorities, eso podría meterlo en problemas con las autoridades de la iglesia and with the emperor. Y con el emperador mismo. It was his very success. In Luca, that earned him some powerful enemies. Este fue su éxito ahí en Luca, lo que le ganó algunos enemigos poderosos. And besides this, y además de esto, the more he studied the scriptures, entre más él estudiaba las escrituras, the more uncomfortable he felt about the mass, más incómodo también se sentía acerca de la misa, which he was required to perform. Lo cual se él iba a exigir que se reformara. La misa a la cual se le pedía que él ya la llevara a cabo. Also during this time, también durante este tiempo, Cardinal Carafa reinstituted the Roman Inquisition. El cardenal Carafa reinstituyó la Inquisición romana. Posteriormente, este cardenal se llamaría el Papa. Which name? Pablo IV. At first, he was just interested in moral reform. Al principio, él solo estaba interesado en llevar a cabo una reforma moral. But that quickly broadened to include hunting out heresies. Pero entonces, rápidamente, él se amplió el el objetivo, y el objetivo también incluía ahora cazar herejes. Everything reached a head when Vermigli was summoned to appear before the Augustinian order in Genoa. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Vermigli fue convocado a presentarse delante de la orden agustina en Genoa. Peter was warned by several of his powerful friends that this was a trap. Pedro fue advertido por varios de sus poderosos amigos, diciéndole que se trataba de una trampa. If he went, he would not come back alive. Si iba, no volvería con vida. He would live up to his name, Peter, martyr Vermigli. Le haría honor a su nombre, al nombre de su tocayo, se volvería un mártir. As James says, Vermigli experienced a personal crisis of Como James dice, Vermigli experimentó una crisis personal de conciencia.
Él fue obligado a tomar una decisión. Would he go to the meeting? Iría a la reunión. And recant all of his newly discovered evangelical truth? Renunciaría a todas estas verdades evangélicas recién descubiertas. Or would he go to the meeting and stand resolute for the truth? O iría, asistiría a la reunión y entonces resolvería mantenerse fiel a la verdad. And become a martyr like his namesake. Y se convertiría entonces en mártir, lo mismo que su tocayo. Or would he leave his native Italy and live a life of exile? O abandonaría su tierra natal, Italia, y viviría una vida de exiliado. Bueno, él sabía que no se podía retractar. No podía negar aquello que él sabía que era la verdad de Dios. Pero pues no estaba tan dispuesto en convertirse todavía en un mártir. So he decided to leave Italy. Así que decidió salir de Italia, abandonar Italia. He and some friends got some fast horses. Él y algunos de sus amigos consiguieron unos caballos muy rápidos, veloces. And he began his journey out of Italy on the 12th of August, 1542. Y comenzó su viaje fuera de Italia el 12 de agosto de 1542. Él cruzó Florencia, donde convenció a otro reformador para que abandonara Italia y se fuera con él. Y siguió su viaje a través de Ferrara y Verona, eventualmente llegando a Zurich. Lo cual nos lleva al tercer punto. Para ver al reformador en Europa. Y quizá este es un buen tiempo para que tomemos un receso, nos tomemos un café. No se ve si hay algo sobre la mesa ahí, pero vamos a ver. Tomemos un descanso, hermanos, unos 10 minutos. Nos tomamos un café y nos saludamos. 2 minutos, siendo hermano. Mexican time. Yes. 2 minutos, tiempo mexicano.
Thank you.
Bienvenidos otra vez. Thank you for coming back. Gracias por regresar. It's a tradition. Finish your life.
Ah, estaba comentando el hermano que el toque de la campana le recordó. Como recuerdan, hermanos, él estuvo enfermo de cáncer y de hecho me comentó también que le ha regresado para que le lleven en sus oraciones. Entonces han estado haciendo los estudios. Pero le recuerda que en los Estados Unidos, cuando una persona se recupera de cáncer, cuando ya culminó todo su tratamiento de quimioterapias y les es dado de alta, entonces suelen tocar la campana. Eso quiere decir que ya hay un cambio. Y ese toque de campana viene de una tradición naval. En la naval tocan la campana y eso significa que hay un cambio. Entonces, dice, eso fue muy emocionante para mí cuando tocaron la campana de que me había recuperado. Así que fue algo muy emocionante. ¿Do they do that here? ¿Hacen eso aquí, hermano? No. Hay que hacerlo. We come now to the third main point, and that is the reformer in Europe. Llegamos a nuestro tercer punto para hablar del reformador en Europa. This is during the years 1542-1547. Ese es el periodo que abarca entre 1542 y 1547. ¿Hasta qué tiempo tenemos, hermano? ¿Hasta las 8? ¿Antes de las 8? When Peter got to Zurich, he had conversations with Heinrich Bullinger. Cuando Bermigli fue a Zurich, llegó a Zurich, había tenido conversaciones con Enrique Bullinger and other Protestant reformers, y otros líderes protestantes, who determined that Vermigli was sound and reformed enough in his theology to be allowed to teach. Que determinaron que Vermigli pues era sano y reformado en cuanto a su teología, de manera que le permitieron enseñar ahí. But there were no positions available at that time. Pero no había un puesto disponible en aquel tiempo ahí en Zurich. Nor was there a position available in Bern. Tampoco había una oportunidad o un puesto de profesor disponible en Berna. But when Martin Bucer learned that he was available, pero cuando Martín Bucero aprendió que o supo que estaba disponible, Bucer invited him to come and help him in Strasbourg. Entonces Bucero invitó a Vermigli a que viniera a ayudarle a él en Estrasburgo, en la ciudad de Estrasburgo. As Frank James says, como dice Frank James, almost immediately he was catapulted into prominence as a biblical scholar and Protestant theologian. Casi inmediatamente Vermigli fue catapultado a un lugar de prominencia como un erudito bíblico y un teólogo protestante. In October 1542, Vermigli succeeded Wolfgang Capito as professor of divinity in Strasbourg. En octubre de 1542, Vermigli sucedió, tomó el lugar de Wolfgang Capito como profesor de teología en Estrasburgo. And forged a close personal alliance with the Alsatian reformer Martin Bucer. Y entonces forjó una alianza personal muy cercana con el reformador alsaciano. So valuable, Martín Bucero. So valuable was he to Bucer that Johann Sturm stated. Tan valioso fue Vermigli para Bucero que Johann Sturm afirmó that the veteran reformer made no decisions without first consulting his Italian colleague. Que el reformador veterano no tomaba decisiones sin primero consultar con su colega italiano. As a teacher, Vermigli was judged by all to surpass Bucer. Como profesor, Vermigli fue considerado que por todo había superado a Bucero. Another thing happens to Vermigli there in Strasbourg. Otra cosa le aconteció a Vermigli mientras estaba ahí en Estrasburgo.
You may remember that John Calvin had been in Strasbourg during his years of exile from Geneva in 1538-1541. Ustedes recordarán que Juan Calvino había estado en Estrasburgo durante sus años de exilio de Ginebra, entre los años 1538 y 1541. And it was during that time in Strasbourg that Calvin found his wife. Y fue durante ese tiempo que de su estadía en Estrasburgo que Calvino encontró esposa. In the person of the godly widow Idalette de Bure. En la persona de la piadosa viuda Idalette de Bure. So here's Peter Martyr Vermigli. Ahora tenemos aquí a Pedro Mártir Vermigli. Who up until now had been laboring in Italy. Que hasta entonces había estado trabajando en Italia. Where monks and priests were celibate. En donde los monjes y los sacerdotes eran célibes. Priests had been forbidden to marry for about 500 years. A los sacerdotes se les había prohibido casarse por los últimos 500 años. It was a long-standing tradition in the Roman Church. Y esta era una pues larga tradición en la iglesia romana. Priests took vows. Los sacerdotes tomaban votos. Peter had taken a vow. Pedro había hecho votos. But here in Strasbourg, Peter saw his new friend Martin Bucer. Pero aquí en Estrasburgo, Pedro vio a su amigo, a su reciente amigo Martín Bucero, a former priest, que anteriormente había sido sacerdote, who had married a former nun, que se había casado con una mujer que antes había sido monja, Elizabeth Silbereisen, in 1522, que se llamaba Elizabeth Silbereisen en 1522. Y que posteriormente, como viuda, se había casado con Wolfgang Capito, con y que después, cuando enviudó, se había casado con la viuda de Wolfgang Capito, con Will Brandis, en 1542. This was common for priests who had been converted to the Reformation. Era común para los sacerdotes que se habían convertido a la Reforma y el arrepentirse de sus votos de celibato y casarse. We saw that pretty commonly in the European Reformation countries. Lo vimos muy comúnmente en los países reformados de Europa. You did not see that very commonly in Italy. Pero eso no se veía como algo tan común en Italia. Now notice how I phrased that, that they repented of their vows. Noten ahora cómo yo estoy diciendo eso, de que ellos se arrepentían de sus votos. Of course, a vow is a very serious thing. Por supuesto que un voto es una cosa muy seria. Si haces un voto, si tomas un voto, se espera que mantengas tus votos. Even if they're inconvenient. Incluso si es molesto. Psalm 50:14 says, "Perform your vows to the Most High." El Salmo 50, verso 14, dice, cumple con tus votos al Altísimo. Psalm 56:12 says, "I must perform my vows to you, O God." El Salmo 56, versículo 12, dice, debo cumplir mis votos a ti, oh Dios. Many times in Scripture do we find similar words. En muchas ocasiones en la Escritura encontramos palabras o frases semejantes. Like Psalm 76:11. Como el Salmo 76, versículo 11. Make your vows to the Lord your God and perform them. Haz tus votos al Señor tu Dios y cúmplelos. Psalm 15:4 talks about the man who honors those who fear the Lord. El Salmo 15, versículo 14, habla acerca del hombre que honra a aquellos que temen al Señor. And who quote, who swears to his own hurt and does not change. Y aquellos que juran aún en daño suyo y no por eso cambian. That is, even if his vow turns out to be inconvenient,
Es decir, incluso si sus votos se vuelven como algo inconveniente para ellos, o incluso hacer esto, o guardar sus votos va en daño de él, aún así mantiene su voto. What is a vow? ¿Qué es un voto? A vow is a special type of oath. Un voto es un tipo especial de juramento. Where someone calls God to witness that this person will indeed fulfill the promise to prophet. Es un juramento en donde alguien invoca a Dios como su testigo, testigo de esa persona, con el propósito de que va a mantener su promesa, va a cumplir lo que está diciendo. La Confesión de Fe de Westminster, la cual fue escrita muchos años después de la Reforma, todavía captura la enseñanza de la Reforma respecto de los juramentos y los votos. It says in chapter 22 and section 5, dice en el capítulo 22 y la sección 5, a vow is of the like nature with a promissory oath. Un voto es de la misma naturaleza que una promesa, un juramento de promesa, and ought to be made with the like religious care, y el cual se debe hacer con un cuidado religioso, and to be performed with the like faithfulness. Y que se debe cumplir con fidelidad. So why did these reformers not keep their vows of celibacy? Entonces, ¿por qué estos reformadores no cumplen su voto de celibato? Because while you are certainly bound to keep what the confession calls a lawful vow, porque en tanto que ciertamente el vínculo o la obligación de guardar lo que la confesión llama un voto legítimo, nunca estás obligado a mantener un voto que podría hacer que pecaras. And the history of the medieval church has certainly shown that the Roman vows of celibacy brought vast numbers into sin. Y la historia de la iglesia medieval ciertamente muestra que los votos romanos del celibato llevaron a muchísimas personas a pecar. Sexual sin was rampant among the priesthood. El pecado sexual estaba desenfrenado entre los sacerdotes. Notice how the Westminster Confession puts it in section 7 of that 22nd chapter. Vean de qué manera lo dice la Confesión de Fe de Westminster en la sección 7 del capítulo 22. No man may vow to do anything forbidden in the word of God. Ningún hombre puede hacer un voto por aquello que prohíbe la palabra de Dios, or what would hinder any duty therein contained, o lo que pudiera obstaculizar cualquier deber que está mandado en la palabra de Dios, or which is not in his own power, o aquello que no está en tu poder o en tu capacidad de hacer, and for the performance whereof he hath no promise of ability from God, o para lo cual o aquello que para su cumplimiento no tienes la habilidad o la capacidad de cumplirlo. In which respect, en cuyo respecto, popish monastical vows of perpetual single life, los votos monásticos papistas de la vida soltera perpetua, professed poverty and regular obedience, profesar votos de pobreza o de obediencia regular, are so far from being degrees of higher perfection, están muy lejos de ser grados de perfección superior, that they are superstitious and sinful snares, que son supersticiosos y pecaminosos, in which no Christian may entangle himself, en las que ningún cristiano puede participar o enredarse. Es decir, no debe hacer votos de esos.
And so the position of these reformers. Así entonces la postura de estos reformadores was that the monastic vows of celibacy es que los votos monásticos del celibato were in fact sinful vows. De hecho eran votos pecaminosos. And thus could be repented of like any other sin. Y entonces de ellos deberían arrepentirse igual que de cualquier otro pecado. It was not just that the vows were inconvenient. Entonces, no era solamente que los votos fueran inconvenientes, but that they were wrong and sinful. Sino es que eran erróneos y pecaminosos. Remember that when Paul first, when Paul wrote his first epistle to Timothy. Recuerden que cuando Pablo escribió su primera epístola a Timoteo, he warned Timothy that there were days coming when men would depart from the faith. Pablo le recuerda a Timoteo que vendrían días cuando los hombres prohibirían, cuando vendrían hombres que se apartarían de la fe. And notice how he describes that coming departure in chapter 4 verses 1 through 3. Y observen cómo él describe esa separación en el capítulo 4 y versículos 1 al 3. Now the scripture speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Ahora bien, el Espíritu habla expresamente que en los tiempos futuros algunos se apartarán de la fe, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, hablando mentiras en hipocresía, teniendo su conciencia cauterizada. Forbidding to marry. Prohibirán casarse. And commanding to abstain from meats. Y mandarán que se abstengan de alimentos. Which God hath created to be received with thanksgiving. Los cuales Dios ha creado para que sean recibidos con gratitud. Of them which believe and know. De aquellos que creen y conocen la verdad. Far from being a path to a higher level of holiness and concentration. Entonces, lejos de estar en el camino de un nivel superior de santidad o de consagración, these requirements of celibacy, estas exigencias del celibato, this forbidding to marry, esta prohibición de casarse, is a sign of es una señal de apartarse de la fe. It is unbiblical. No es bíblica. So Luther, Bucer, and so many other priests and nuns, así que Lutero, Bucero y muchos otros sacerdotes y monjas who were converted to the Reformation, que fueron convertidos a la Reforma, repented of those vows of celibacy, se arrepintieron de aquellos votos de celibato and got married. Y se casaron. So here's Peter Martyr Vermigli. Así que aquí tenemos a Pedro Mártir Vermigli. Now living in this strongly reformed city of Strasbourg. Ahora está viviendo en la ciudad fuertemente reformada de Estrasburgo. Where the Reformation is warmly welcomed. Donde la Reforma ha sido muy bienvenida. Seeing his friend Martin Bucer with a wife and children in a warm, loving, biblical family. Y está viendo a su amigo Martín Bucero con su esposa y con sus hijos en una familia bíblica, amorosa y cálida. And Martin and his other friends began to encourage Peter to consider finding a wife. Y entonces Martín y sus otros amigos pues estaban animando a Pedro a que considerara la posibilidad de encontrar esposa. So eventually Peter noticed that there was this woman living in Strasbourg. Así que eventualmente Pedro notó que había ahí esta mujer que vivía ahí en Estrasburgo. A former nun from Metz, France. Una mujer que anteriormente había sido monja. Who was described as a lover of true religion. Esta mujer era de Metz en Francia, que era descrita como alguien que era una
amante de la verdadera religión, especially admired for her charity, que especialmente era admirada por su por la caridad que ella hacía. Her name was Catherine de Martin. El nombre de esta mujer era Catalina de Martin. Now, Catherine could not speak Italian. Ahora bien, Catalina no podía, no hablaba italiano. And Peter could not speak French. Y Pedro no podía hablar francés. But they could both speak Latin. Pero ambos hablaban latín. So they got to know one another. Así que se conocieron. Fell in love. Se enamoraron. Oh, and were married in 1542. Y se casaron en 1542. Do you have the book here? There's the, what is it? There's a book in the States called the, what, the Five Love Languages or something like that by what's his nose? Si hay un libro aquí en español, porque en inglés hay un libro que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Latin is the sixth love language. El sexto lenguaje del amor es el latín. The next year they had their first son, William. Al año siguiente de su matrimonio tuvieron a su primer hijo, Guillermo, who would grow up to be a Protestant minister. El cual se convertiría en un pastor protestante. They went on to have several other children. Tuvieron otros muchos hijos, acerca de los cuales no sabemos mucho. Vermigli taught Old Testament there in Strasbourg. Vermigli dio clases de Antiguo Testamento ahí en Estrasburgo. He lectured on the Minor Prophets, Lamentations, Genesis, Exodus, and Leviticus. En donde enseñó sobre los profetas menores, el libro de Lamentaciones, Génesis, Éxodos y Levítico. He enjoyed teaching there. Disfrutaba enseñar ahí. Because many of his students could read Hebrew. Porque muchos de sus estudiantes podían leer hebreo. And so he could deal with the text in the original language. Así que entonces podían trabajar con el texto en el idioma original. Martin Bucer was very pleased to have him teach there. Martín Bucero estaba muy contento de tenerlo ahí dando clases. Gerald Hobbs noted that Bucer wrote to John Calvin. Gerald Hobbs nota que Bucero escribió a Juan Calvino, who by now is back in Geneva, que ya para este tiempo estaba de regreso en Ginebra. And he said this, the school was going well, Bucero le escribe a Calvino lo siguiente. Dice, la escuela va bien. And a new arrival looked promising. Y el recién llegado luce prometedor. The former head of the Augustinian canons of Lucca. El anterior principal de los cánones agustinianos de Lucca. He is quite learned in Greek, Hebrew, and Latin. Está muy instruido en griego, hebreo y latín. And splendidly versed in scripture. Y está espléndidamente versado en las escrituras. 44 years of age. Tiene 44 años de edad. Of sober morals and sharp judgment. Y es de un juicio moral sobrio y agudo. Peter Martyr by name. Se llama Pedro Mártir. Vermigli was a popular instructor. Vermigli era un profesor muy popular. Able to bring out the meaning of the biblical text in a clear and forceful way. Muy capaz de llevar el verdadero significado del texto bíblico y llevarlo a una forma muy clara y contundente. As Hobbes says, como dice Hobbes, one of his students would later write a highly appreciative assessment of Vermigli's teaching. Uno de sus estudiantes posteriormente escribiría del gran aprecio que tenía por la enseñanza de Vermigli. Stressing the qualities that made him the equal of Bucer himself for erudition and skill. Enfatizando las cualidades que lo hacían igual a Bucero en su erudición and skill in the penetrating interpretation of scripture. Y su habilidad en la agudeza de la interpretación de la escritura. His particular merit was precision of method combined with simplicity and style. Su mérito particular era la precisión del método combinado con la sencillez del estilo. And in these, he exceeded.
Y superó a Bucero, que a la vez era famoso por permitirse hacer largas digresiones, aunque eruditas, en un estilo que él mismo admitió que era difícil. Y que dejaba a muchos de sus oyentes que se perdieran en la argumentación. None of you know any teachers like that. No one? No, none of them know any teachers. Ustedes like no that. Conocen profesores como esos, ¿no? Que dan grandes rodeos. Vermigli outlined his structure and never departed from it. Vermigli bosquejó su estructura, bosquejaba su estructura y nunca se apartaba de ella. And said all in his elegant Italian humanist Latin. Y decía todo en su latín, humanista, italiano y elegante. Now our next section is pretty long, so I think it would be best if we don't start that tonight. Okay. That we pick up with the reformer in England tomorrow. Tomorrow, okay. Bueno, la siguiente sección de la conferencia es un poco extenso, que el tiempo probablemente no nos daría ahora. Así que este cuarto punto, el reformador en Inglaterra, lo vamos a dejar para tocarlo mañana. Así que concluimos la conferencia aquí hoy. Si hubiera algún comentario, hermanos, alguna pregunta, el hermano José Favila nos ayuda para traducir al inglés. And answer in Spanish. Y puede responder el mismo en español. I know you're tired. Thank you for your patience. Sé que están cansados. Gracias por su paciencia. Thank you, doctor. Thank you for your work. Bueno, entonces, hermanos, hasta mañana, Dios mediante, nos vemos aquí a las 6 de la tarde para continuar con este interesante tema. Entonces, que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, doctor. Dejamos el lugar a nuestro hermano Miguel.